¿Por qué se pierde la batalla y cómo vencer? Había una vez una bandada de patos silvestres que pasó en un invernadero donde aves de su misma familia se daban una vida regalada. Eran aves domesticadas y en el invernadero no tenían preocupaciones de ninguna especie. Toda la bandada de patos silvestres se aprovechó. Una vez que hubieron comido y reposado, alzaron vuelo y siguieron su ruta. Pero un solo pato pensó que muy bien podía alargar su estadía y seguir. Mientras tanto, disfrutando de la buena alimentación y de la amistad de los patos domesticados. Mientras pasaban los días, más se iba acostumbrando al invernadero. A veces sentía deseos de alzar vuelo e ir en busca de su bandada, pero resistía sus deseos. Un día miró hacia arriba y vio una bandada de patos que cruzaba el firmamento. Reconoció que eran sus antiguos compañeros. Sintió nostalgia. Decidió levantar sus alas y seguirlos. Lo intentó, pero no pudo. Había engordado demasiado. Ya era un pato domesticado más. ¿Por qué si Dios ya nos dio todo en Jesús, seguimos careciendo de muchas cosas? Dios nos ha dado todo en Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida terrenal y espiritual ya nos han sido dadas en Cristo. En otras palabras, todo lo que necesitamos y podamos llegar a necesitar ya nos fue provisto en Jesús. Eso incluye todas nuestras necesidades físicas, materiales, emocionales y espirituales, todas, y deberíamos estar viviendo la vida en abundancia que Jesús nos trajo, echando mano de la vida eterna y disfrutando nuestra herencia como hijos de Dios. Pero la realidad es otra. La mayoría de nosotros hemos llegado a Cristo derrotados, quebrantados, rotos, endeudados y en bancarrota espiritual, emocional y a menudo física, mental y material. Al recibir a Cristo en el corazón y bautizarnos en agua, hemos experimentado la salvación y una de las primeras cosas de las que somos conscientes es del perdón de nuestros pecados, que la culpa nos es quitada, que la tristeza y la depresión se van, que el peso que nos agobiaba ha sido removido. Sin embargo, al iniciar el camino en Cristo, el camino de la fe, nos damos cuenta que aún carecemos de muchas cosas y que no todo es cambiado como por arte de magia de un día para otro. Hay siete razones por las cuales aún seguimos teniendo muchas carencias y necesidades, las cuales veremos más adelante. Pero hay una sola causa y esa está descrita por el Espíritu Santo por medio de Pablo cuando dijo a los Gálatas lo siguiente. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y lo confirma con lo que dijo a los corintios y a los hebreos. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Acerca de esto, también dice el Espíritu Santo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Todo esto se resume en una sola frase: falta de crecimiento espiritual. Cuando alguien recibe a Cristo y se bautiza, nace de nuevo y es un niño recién nacido en el reino espiritual. En el mundo natural, un niño necesita alimento, agua, descanso, convivencia y ejercicios para crecer.
del mismo modo en el crecimiento espiritual. La única diferencia entre el crecimiento físico y el espiritual es que el primero está regido por las leyes de la genética, y a los 12 años el ser humano ya es capaz de reproducirse y crece naturalmente hasta los 21 años. Pero en el crecimiento espiritual es diferente, porque no depende de la genética, sino depende del camino de la cruz, de llevar la cruz de Cristo cada día. El crecimiento espiritual es equiparable al crecimiento emocional. Hay personas que jamás maduran emocionalmente y tienen actitudes, reacciones y conductas de niño y nunca crecen emocionalmente. De igual manera sucede con el crecimiento espiritual. Hay muchos, lamentablemente, que nunca crecen y se quedan en una perpetua niñez espiritual, porque piensan que el crecimiento espiritual es automático, como el físico, y no entienden que es un proceso de aprender a llevar la cruz de Cristo y que eso demanda disciplina y esfuerzo. Martín Lutero fue grandemente usado por Dios y gracias a él vino la Reforma hace 500 años y los creyentes dejaron de estar esclavizados a la religión, el miedo y las supersticiones. Pero se hizo tanto énfasis en la salvación solo por gracia y no por obras que la inmensa mayoría de los cristianos cree que no debemos hacer nada para crecer espiritualmente, que Cristo ya lo hizo todo y que Él seguirá haciéndolo todo y nosotros no debemos hacer nada. Eso es absolutamente cierto para la salvación, pero no para el crecimiento espiritual. Esa es una verdad a medias, solo una cara de la moneda. Eso es el evangelio de la gracia, el mensaje de Dios a los no creyentes para que vengan a Cristo y sean salvos por fe y no por obras, que no tienen que hacer nada para ser salvos porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz y solo debemos creer, recibir el regalo de la salvación. Ese es el evangelio de la gracia. Pero Jesús predicó y proclamó el evangelio del reino, que es la otra cara de la moneda. Mientras que el evangelio de la gracia es para los no creyentes, para salvación, el evangelio del reino es para los creyentes, para crecimiento espiritual. En el evangelio del reino Jesús dice a cada creyente: si quieres venir a mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso demanda obediencia, esfuerzo y disciplina, pero en la carne, en la naturaleza humana, es imposible hacer eso. Pero precisamente por esa causa, porque somos incapaces y siempre lo seremos, porque no podemos ni nunca podremos obedecer a Dios por más que lo intentemos, es que nos fue dado el Espíritu Santo como un regalo desde el momento en que creímos en Jesús. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros para que podamos obedecer a Dios. Todos los que hemos creído en Jesús tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero en algunos el Espíritu está apagado o contristado, porque el primer paso para empezar a crecer espiritualmente es negarnos a nosotros mismos, esto es, dejar de intentar en nuestras propias fuerzas, a nuestra manera o la manera del mundo, conforme a nuestra lógica, y decidamos hacer las cosas en las fuerzas de Jesús y a la manera de Jesús, conforme a su palabra y a su ejemplo. Es el Espíritu Santo quien abre nuestro entendimiento, quien abre nuestros ojos espirituales y nos revela a Jesús para que aprendamos a llevar nuestra cruz, que implica aprender a vivir como Jesús y a darle importancia, valor y prioridad a las cosas que Jesús dio importancia, valor y prioridad. Y es entonces cuando descubrimos que debemos tener la oración y la palabra de Dios como máximas prioridades en nuestra vida, aunados al compañerismo con otros creyentes, el dar y testificar como prioridades en la vida. Y todo eso requiere esfuerzo. Por eso el Espíritu Santo dijo por medio de Pablo a Timoteo y nos dice hoy a nosotros, a ti y a mí: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y
Y a medida que aprendemos a orar, a leer la Biblia, a congregarnos, a dar y a testificar y lo ejercitamos, vamos creciendo espiritualmente y nos vamos apropiando de todo lo que ya nos ha sido dado en Cristo. Lo primero que tenemos que entender es que el campo de batalla es en el corazón. Hay cuatro verdades que lo confirman. Primera, el pecado viene de adentro. Marcos 7, 21 al 23. Porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Segunda, el problema está en la voluntad. Gálatas 5, 16 al 17. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Tercera, la derrota produce las obras de la carne. Gálatas 5, del 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Cuarta, la victoria produce el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 24. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los creyentes tienen el Espíritu de Cristo, la esperanza de gloria, dentro de ellos. Aquellos que andan en el Espíritu lo mostrarán cotidianamente, en constante santidad. Esto se deriva del haber elegido conscientemente por la fe, confiar en el Espíritu Santo para ser guiados en pensamiento, palabra y acciones. La negligencia de depender de la guía del Espíritu Santo resultará en que un creyente no viva a la altura del llamado y a la posición que provee la salvación. Podemos saber que estamos andando en el Espíritu si nuestras vidas muestran el fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ser lleno del Espíritu es lo mismo que permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. El resultado es agradecimiento, alabanzas y gozo. Los hijos de Dios serán guiados por el Espíritu de Dios. Cuando los cristianos eligen no andar en el Espíritu, y por lo tanto pecan, contristándolo, se ha provisto su restauración a través de la confesión de sus pecados.
Andar en el Espíritu es seguir la guía del Espíritu. Es en esencia caminar con el Espíritu, permitiéndole que guíe tus pasos y transforme tu mente. Para resumir, así como hemos recibido a Cristo por fe, Él nos pide que andemos en Él por la fe, hasta que seamos llevados al cielo y escuchemos del Maestro, bien hecho. ¿Por qué se pierde la batalla contra la carne? Dios nos manda, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Aquí Dios pone de manifiesto que la carne y el Espíritu tienen deseos propios, pero son opuestos y batallan entre sí por nuestra voluntad. La carne, para que no hagamos lo que queremos, que es obedecer a Dios, sino obedecer al pecado y a la injusticia. El Espíritu, para que podamos hacer lo que queremos, que es obedecer y agradar a Dios. Esto sucede porque al recibir a Cristo nacimos de nuevo y recibimos una nueva naturaleza dentro de nosotros, y la vieja naturaleza murió juntamente con Cristo. Dios no nos renovó, ni nos mejoró, ni nos reparó, como algunos sugieren. No, Dios nos mató y nos creó de nuevo. Por eso somos nuevas criaturas, una nueva creación. Sin embargo, esa nueva criatura espiritual y eterna habita en un cuerpo carnal y mortal. Y ahí es donde reside el conflicto. Al recibir una nueva naturaleza, nuestros deseos ahora son espirituales. Ahora anhelamos agradar a Dios, seguir a Jesús y vivir en santidad, pero en nuestro cuerpo mortal mora la carne, y la carne sigue deseando lo malo, el pecado y el egoísmo. Un ejemplo muy ilustrativo de esto es comparar la naturaleza de un león y una oveja. El león, por naturaleza, come carne y por eso está dotado con fuerza, dientes y colmillos especiales. La oveja, por otro lado, come hierba y no tiene fuerza ni colmillos. Si ponemos hierba delante del león, ni la comerá ni la deseará, porque no va con su naturaleza. Del mismo modo, si ponemos carne delante de una oveja, no la comerá ni la deseará por la misma razón. Pero ¿qué sucedería si hipotéticamente al león se le sometiera a una operación quirúrgica y se le cambiara el corazón salvaje, violento y carnívoro por un corazón de oveja, manso, pacífico y herbívoro? El primer instinto y deseo del león con corazón de oveja, cuando tenga hambre, va a ser por hierba y va a desear el pasto, y cada vez que coma la hierba será feliz y dichoso y lo disfrutará tal y como las ovejas lo hacen. Pero como aún tiene el cuerpo de león y amigos leones que se extrañarán de él al verlo comer pasto y se burlarán y lo presionarán a comer carne, el león convertido eventualmente volverá a hacerlo, pero ya no lo disfrutará como antes, y se sentirá culpable y fuera de lugar, y seguirá anhelando los pastos verdes por causa de su nueva naturaleza interior. Lo mismo sucede con nosotros. Antes disfrutábamos del pecado, la maldad, el egoísmo y los placeres, pero ahora anhelamos la santidad, el bien, el compartir y andar como Jesús. Eso es lo que realmente queremos ahora que estamos en Cristo. Pero estamos rodeados de leones, familiares, amigos, vecinos y toda una sociedad no convertida que nos presiona y vitupera, y eventualmente volvemos a hacer lo mismo de antes, aun cuando ya no lo queremos, y descubrimos que ahora fue diferente. Nos sentimos sucios, culpables e indignos, y anhelamos regresar a Dios. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios en nosotros, que nos convence de pecado, justicia y juicio, y nos hace volver, ir a Cristo y confesar nuestros pecados para ser perdonados, limpiados y lavados con la sangre de Cristo, para restaurar
nuestra relación con Dios. Bendito sea. El Espíritu Santo en nosotros batalla contra la carne, se opone contra ella para que hagamos lo que queramos, para que podamos obedecer a Dios, porque nuestra naturaleza nueva nos constriñe, nos impela, nos impulsa. Queremos obedecer a Dios, pero el problema reside en que si no nos negamos a nosotros mismos y no nos enfocamos en lo que enseñó Jesús y decidimos no tomar la cruz, entonces le damos lugar al diablo y hacemos caso a sus dardos de fuego que lanza sobre nuestra mente en forma de pensamientos y encienden esos deseos de la carne. Y entonces la carne nos derrota y terminamos haciendo el mal, lo que no queremos, el mal que no queremos y no el bien que queremos, y nos sentimos terribles. En resumen, se pierde la batalla contra la carne porque no andamos en el Espíritu. Esto es, no nos negamos a nosotros mismos para tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Es decir, no crucificamos nuestra carne con sus pasiones y deseos. Y eso se refleja en las 7 razones por las cuales se pierde la batalla que vamos a ver en este estudio. El fruto del Espíritu y las obras de la carne. Hay una batalla. Si ya te diste cuenta de que hay una batalla en tu interior, muchos conflictos, no te desesperes. La Biblia ya te advierte sobre eso. El deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues eso se opone el uno al otro, de manera que ya no podéis hacer lo que deseáis. Pero, buena noticia, ya no somos más esclavos de la carne. Nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así, el pecado ya no más se enseñoreará de nosotros. Ahora, tenemos el poder para andar en el Espíritu, permanecer en la vida. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Permaneced en mí y yo en vosotros. La rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid. Así tampoco nosotros si no permanecemos en Cristo. Permanecer es obedecer, perseverar. Pero podemos optar por no andar en el Espíritu, no permanecer, desobedecer, desistir. Sería buscar la satisfacción de los deseos de la carne, de las obras de la carne. Son ellas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías y cosas semejantes a esas. Los que anden en esas cosas no heredarán el reino de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Las obras de la carne solo nos lleva a la corrupción. Hay que cultivar, hay que sembrar, interactuar con el Espíritu Santo. Para que aparezca el fruto, se requiere un cultivo continuo. De hecho, el fruto es una evidencia de qué tipo de savia corre en tu interior. Los dones dicen al respecto a algo que poseímos, pero los frutos se refieren a algo en lo que nos convertimos. La redención tiene menos que ver que dónde vas. Está más relacionado con el tipo de persona en lo que te convierte hasta llegar allá. Los frutos requieren tiempo para crecer y madurar. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Después de tanto tiempo se espera que seamos ya maestros. Pero no se espera fruto sin su debido tiempo, aunque solamente el tiempo sin obediencia y perseverancia es estéril. Un testimonio personal
permanecerá por toda la eternidad. El buen fruto, mira, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo buen fruto proviene del amor. Si vemos sobre el amor, es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. La descripción del fruto del Espíritu se parece mucho a los atributos del amor, como la luz que cuando pasa por el prisma se muestra en varios colores. Así que puedo simular alguna característica del fruto de forma aislada, pero si no proviene del amor, sería como un metal que suena. No sería genuino tampoco, perdurable. Lo que proviene del amor nos lleva a la vida eterna. No pasa. El fruto del Espíritu solo puede manifestarse por el poder del Espíritu. Por eso debemos ser llenos del Espíritu, que es santo. Seguramente hay cosas sencillas y prácticas que nos ayudan a eso. En Efesios vemos que hay una contribución personal, no embriagarse, hablar con salmos, con himnos y cánticos espirituales, ser siempre grato a Dios, vestirse de toda la armadura de Dios, orar todo el tiempo, interceder y suplicar por los santos. Hay también contribución colectiva, estar sujeto los unos a los otros, esposas sujetas a sus maridos, maridos que aman a sus mujeres, hijos que honran y obedecen a los padres, padres que no provocan a ira a sus hijos, siervos que obedecen a sus jefes y jefes que no amenazan a sus siervos. Así que seamos llenos de toda la plenitud de Cristo. ¿Por qué se pierde la batalla? La batalla se pierde por una o más de las siguientes razones. Primera razón: ignorar la Biblia y el poder de Dios. Mateo 22, 29. Jesús les contestó: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y contiene la verdad concerniente a la comunión de cada cristiano con el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Esta falta de conocimiento priva al hombre de apropiarse de la plenitud del Espíritu. Segunda razón: no hacer las palabras de Jesús. Mateo 7, 24 al 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. La diferencia entre la victoria y la derrota para cualquiera, sin importar su crecimiento, experiencia, madurez o posición de liderazgo, depende de si pone en práctica las palabras de Jesús o no. Esto se aplica desde el más docto de los cristianos como al más indocto o al que acaba de recibir a Cristo. Tercera razón: orgullo. Mateo 23, 11 y Santiago 4, 6. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras,
Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El orgullo fue el pecado de Satanás y fue el primer pecado del hombre. Dios no convive con los orgullosos y egoístas. Cuarta razón, practicar el pecado. Juan 8:34 y 9:31. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. El que practica el pecado está atado y no es libre. Quinta razón, temor al hombre, Lucas 12, 8 al 9. Les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero al que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Una de las grandes tragedias de nuestro tiempo es la práctica generalizada entre cristianos de adaptarse a las normas de conducta del mundo. Muchos temen ser diferentes, avergonzándose de testificar de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros y que fuimos salvados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso debemos testificar sin temor. Martín Lutero, al ser interrogado por el arzobispo acerca de si era el autor de ciertos escritos, contestó: todos esos libros son míos y he escrito más. ¿Los defiende en todas sus partes o rechaza algo de ellos?, le preguntó el arzobispo. Lutero respondió: esto toca a Dios y su palabra. Esto afecta la salvación de las almas. De esto dijo Cristo: al que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Al siguiente día se le preguntó si se retractaba de todo. Él respondió: a menos que se me convenza por las escrituras y la razón, yo no acepto la autoridad de papas y concilios, porque ellos se han contradicho unos a otros. Yo soy cautivo de la palabra de Dios. Yo no puedo retractarme de nada, ni lo haré, porque ir contra mi propia conciencia no es correcto ni seguro. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Sexta razón, mundanalidad. Juan 17:15 al 16. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Es el amor por las cosas materiales y el deseo de parecerse a la sociedad. Esa es la enfermedad espiritual de muchos cristianos. Debemos hacer una evaluación cuidadosa de la forma en que invertimos el tiempo, talento y posesiones. Séptima razón, falta de fe en Dios. Marcos 11, 22 al 23. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Esto sucede por no rendir toda la voluntad a Dios o temer que la voluntad de Dios sea desagradable. Sin embargo, la Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios sabe más qué es lo que nos conviene, aunque no sea lo que más nos guste. Por eso debemos confiar en Él. Hablamos de caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Hablamos de la revelación del Espíritu Santo. Sabemos los términos. Puedes conocer la teología, puedes conocer la doctrina del Espíritu Santo y no conocerlo a Él personalmente. Hay una guerra furiosa en el hombre interior. Hay un combate llevado a cabo entre la carne y el Espíritu.
Déjame decirte por qué el diablo viene por ti. Déjame decirte por qué el diablo viene a encender tu carne. Él viene contra ti porque invitaste al Espíritu Santo a tomar el control de tu vida, y cuando haces eso, se perturba todos los poderes del infierno. El Espíritu Santo ha venido a hacer guerra contra todo deseo e inclinación de nuestra carne. Él ha sido enviado para tomar el control de la batalla. El diablo va a encender todo en la carne, porque la carne está batallando contra el Espíritu, y el Espíritu está contra la carne. Tú y yo no podemos contra nuestra carne. Tú has hecho promesa tras promesa y fallaste en cada una de ellas. Pero Dios ha enviado al Espíritu Santo a través de su Hijo Jesucristo para hacer la guerra contra la carne. Esta batalla continuará mientras vivas, y verás que esta guerra va a continuar porque la carne siempre será carne y será carne y será carne. La carne es carne y siempre será carne. Pero mira que el Espíritu Santo ha sido dado para hacer la guerra contra la carne, y esto requiere fe. Requiere confianza en la palabra de Dios. Es el Espíritu de verdad. Y cuando Él viene a mí y se presenta a mí como Él es ahora, Él se presenta a mí en el poder de su propio nombre. El Espíritu Santo se muestra a través de las obras de Jesús. Jesús presentó esto, que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Él viene a recordarte que Él está ahí para hacer batalla. Él es tu guerrero de oración. Él es tu guerrero en la batalla. Él es tu fuerza. Él es tu poder. Él es el poder viviente del Dios Todopoderoso. Nosotros pensamos pensamientos que no deberíamos pensar, pensamientos indignos de Cristo, vemos cosas que no deberíamos ver, somos tentados por cosas que ya no deberían tentarnos más, escuchamos lo que no deberíamos escuchar, y eso nos hace sentir muy sucios. Nos hace sentir muy sucios, muy extraños. Pero el Señor dice, no se extrañen de este fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Amigo, esa batalla que se levanta desde dentro de su corazón, esa batalla contra la carne, hay una batalla que se lleva a cabo, y en nuestra mente, cómo el enemigo viene a inyectar pensamientos de desánimo en la mente, y todas estas cosas que le gustan a la carne y se encienden. Satanás enciende los malos deseos de la carne y nos hace sentir que somos diferentes a otros alrededor nuestro. Y cuando tú entras en una batalla, hace que te avergüences de tener que enfrentar esa batalla porque pensabas que eras más fuerte en el Espíritu Santo, pensabas que ya estabas más arriba en la escalera, pensabas que sabías más de Cristo y de este poder del Espíritu Santo en ti. Y ahora dices, yo no lo entiendo, pero todo el mundo alrededor de mí sí lo entiende. No es así. La Escritura dice que estas tentaciones son comunes a la carne, comunes a todos los hombres. Así que no pienses que es extraño, y no podrás ganar esta batalla hasta que camines con Jesús. Y cuando estas cosas vengan contra ti, vas a tener que decir, no soy extraño, esto no es único nada más para mí, esto es común a cada creyente, así que no voy a dejar que el diablo me diga que soy un hijo impuro del Dios Altísimo. Voy a confiar en la sangre de Cristo y su poder limpiador en mi vida, y no escucharé esta mentira. Porque el diablo quiere aislarte y ponerte en una esquina y decirte, tú eres el más estúpido, tú eres el más sucio y eres el menos digno de los siervos. Tú no lo estás consiguiendo y todos los demás sí lo consiguen. Esa es una mentira. Estas cosas son comunes a toda carne. No asumas ni supongas mirando a ninguna persona y digas, allá hay un hombre que nunca pasa por una batalla, allá hay un hombre que nunca ha tenido pensamientos impuros. No hay una sola persona que no pase esta batalla sobre la faz de la tierra, ni en toda la historia, ningún predicador o líder, nadie, todos estamos sujetos a esta naturaleza pecaminosa, aún estamos bajo su influencia, pero esa naturaleza pecaminosa tiene que ser dominada a través del poder del Espíritu Santo. No le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar.
Dios dice, sí, yo doy una salida para que seas capaz de vivir, para que tú seas capaz de vencer, porque sabes que tienes el Espíritu Santo en ti y Él no te dejará, no te decepcionará, Él va a hacerte fiel en esta guerra. Sí, hay un poder mayor que mi carne. Si tú miras la situación del mundo actual y toda la confusión, todo conspira hoy en día para quitarnos la esperanza, quitarnos cualquier esperanza para el futuro. Pero somos la iglesia de Jesucristo, viviendo y caminando en el Espíritu. Hay un solo poder, solo hay una respuesta. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Y ese poder viene del cuarto de oración. Creo esto, creo que viene a través del intercesor, viene a través del Espíritu Santo en nosotros, si se lo permitimos. Esa debería ser nuestra mayor preocupación. Señor, no me dejes perder esa urgencia. El Espíritu Santo dice que toda la creación gime y dice que nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, anhelando nuestra redención. Es como si dijéramos, Señor, ya tuve suficiente, quiero ver a Jesús. Hay algo en nuestro espíritu que aún clama. El Espíritu y la novia dicen, ven, hay un gemir, un clamor, ven, Señor Jesús, pero todavía estamos aquí. Mientras estemos aquí, la Biblia dice, el mundo gime y nosotros todavía gemimos y el Espíritu Santo también gime. Hay algo en el Espíritu Santo gimiendo porque hay un mundo nuevo por venir. Habrá un nuevo mundo con nuevos cuerpos. Estos son los dolores de parto de una nueva época que vendrá a nosotros. Pero en este último avivamiento, la iglesia de Jesucristo va a tener el mismo fuego que descendió en el día de Pentecostés. El mismo mover del Espíritu donde miles se salvaron. Es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo Espíritu que está en la iglesia, ese Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, en los últimos días se va a levantar y habrá una nueva conciencia del ministerio, la obra y el poder del Espíritu Santo, dándonos fe y confianza que tú harás en los últimos días lo que prometiste hacer, lo que Dios te dijo que hicieras, empezando en mí. Y proclama en tu alma, soy un hijo del Dios viviente, una hija del Dios viviente, por el Espíritu, Dios y su Hijo Jesucristo permanecen en mí. Espíritu Santo, manifiesta eso, proclámalo en nuestras vidas. La gloria sea para Dios. El Hijo del Dios viviente, tenemos un guerrero que está a nuestro lado. Y no vamos a ceder. Del diablo, la gloria sea para el Dios viviente. ¿Cómo ganar la batalla? Hay cuatro pasos hacia la victoria. Primer paso, ganamos la victoria despojándonos del viejo hombre. Colosenses 3:9. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Segundo paso para ganar la batalla, vistiéndonos del nuevo hombre. Colosenses 3:10. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Tercer paso para ganar la batalla, andando como hijos de luz. Efesios 5:8. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como personas de luz. Cuarto paso para ganar la batalla, viviendo en el Espíritu. Gálatas 5:25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Cómo se hace esto en la práctica? En la práctica significa que debemos considerarnos muertos al pecado,
presentar nuestros miembros a Dios para que Él los use, y renunciando cada día a lo oculto y vergonzoso.